Hola muy buenas, soy Juan Carlos González y soy MVP de Microsoft 365. Lo primero de todo espero que estéis bien y a continuación os voy a contar de qué va el vídeo de hoy. Bueno como podéis ver en pantalla es un vídeo que va sobre Microsoft Synthes o más bien SharePoint Premium. Aunque como vengo diciendo de distintos foros pues bueno de momento Microsoft no acaba de cambiarle el nombre al producto, no sé muy bien por qué. Pero bueno la idea es que os quiero mostrar qué es esto de PSU Go. Eh, servicios de PayAsYouGo en SharePoint Premium, que básicamente lo que nos permite es que ciertos servicios que forman parte de SharePoint Premium los podemos utilizar eh, enganchados a nuestra suscripción de Azure, es decir, pagamos según utilizamos. ¿Cuáles son los servicios que están eh, habilitados para you Go? Pues como podéis ver, lo que es el, el pre procesado de documentos preconstruidos, procesado de documentos con forma libre o estructurada, procesado de documentos con forma no estructurada, en distintos formatos, aquí os recomiendo al final que veáis un poco los tipos de archivos que podemos procesar. Y fijaros que aquí nos indica en esta columna cómo se factura nuevamente por transacción. También lo que es asamblea de contenidos, el tagueado de imágenes, taxonomy tagging también. También lo que es la firma de documentos con Serpent Signature, traducción de documentos. Que esto, mi idea es que os lo quiero enseñar. Fijaros que aquí cambia un poco el modelo de facturación. Al final se hace por 15 dólares por cada millón de caracteres, tema de OCR y también archivado y backup, que también os lo quiero enseñar en otro vídeo. Y bueno, también es interesante que si te configuras PSU Go en tu tena de Microsoft 365, pues Microsoft también te da algo de capacidad para que lo puedas trastear y que te salga económico, ¿vale? Bueno, ¿cómo se configura esto? Es súper sencillo. Bueno, ya lo tengo aquí como podéis ver. Lo primero de todo... Tenemos que ir a la sección de Setup dentro del Tenant Admin, de, de, perdón, dentro de las de Microsoft 365 y luego aquí tenéis que buscar lo que es la sección que es, hace referencia a archivos y contenido y aquí tenemos un, una, un enlace que nos lleva a lo que es la configuración de eh, Content AI para Microsoft 365. Realmente es más que Content AI. aquí Microsoft tiene que cambiar un poco la, los nombres, ¿no? O sea, es que, que la sección en el enlace, fijaros que tenemos dos opciones disponibles: eh, gestionar la, la facturación. También aquí nos dice un poco qué es lo que se incluye dentro de lo que es el PSU. Fijaros que no hay coincidencia entre lo que dice la documentación y lo que aparece aquí. Aunque bueno, esto ya se alineará. Y luego tenemos la opción de administración. Sobre esto ya hablaré en otro vídeo. Si hacéis clic en lo que es la administración de la facturación, fijaros que ya lo tengo configurado, pero es súper sencillo de configurar. Tenemos enlaces que nos llevan a. Cómo se gestiona lo que es la facturación, y eh, fijaros que aquí realmente se trata de especificar eh, una suscripción de Visual Studio, un grupo de recursos y la región en la que mmm, vais a hacer uso de los servicios de Microsoft Syntax bajo modalidad Pay As Go. Bueno, en cualquier momento, vosotros podéis editar lo que tengáis configurado dentro de lo que es la configuración de Pay As Go y podemos cambiar tanto la suscripción por alguna de las disponibles fijaos que aquí tengo alguna yo tengo una dedicada para lo que es eh, sintex el grupo de recursos tenéis que tener cada uno dedicado para eh, sintex la razón es muy sencilla porque luego podéis ver en los informes de facturación pues realmente cuánto se está suponiendo a nivel de uso eh, perdón de consumo en azure pues el uso de microsoft sintex Perdón, SharePoint Premium. ¿Veis? También me cuesta a mí el nombre con esto de que Microsoft no lo acaba de cambiar. Y luego, fijaros, la región. Y ya está, no tiene más historia. Guardáis los cambios y listos, Ya podéis empezar a utilizar aquellos servicios que van en modalidad y Go en vuestro Tenant. Y bueno, hasta aquí llega el vídeo de hoy. Era algo necesario que os tenía que contar para aquellos que estéis trabajando con SharePoint Premium o Microsoft Sintes, como queráis llamarlo. Y nada, pues espero que el vídeo os haya resultado interesante, espero que estéis bien y como siempre, si no lo habéis hecho, os animo a que os suscribáis a mi canal de YouTube, ahí estaréis al día de contenido nuevo que genere pues, en torno a buen Premium, que vengo generando últimamente distintos contenidos conforme voy probando características Serpent Premium, o en torno a Teams, en torno a Copilot o en general en torno a Microsoft 365. Sin más, gracias por estar ahí, gracias por eh, ver este vídeo de hoy y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.